Amigos, y como veníamos informando, el gobierno de Panamá anunció que exigirá a los venezolanos visa para ingresar a ese país. Así las cosas, contactamos desde Panamá a Teóscar Lisboa. Él es el representante de la organización Chamos en Panamá, un grupo de venezolanos que de una u otra forma se mantienen activos en redes sociales y también en una serie de actividades que organizan en defensa de los migrantes venezolanos. Bienvenido, Teóscar. Saludos, Gustavo. Velasco, ¿cómo estás? Saludos al equipo de CB24. Gracias por la invitación. Gracias a ti también por atender. Bendiciones y gracias por atender nuestra invitación. Fíjate, la situación actual que podrían vivir en estos momentos, luego de recibir la noticia, los venezolanos que tendrán que sacarse una visa para poder ingresar a Panamá. ¿Cómo evalúan ustedes esta medida del presidente Juan Carlos Varela? Ok, bueno, nos sorprendió mucho. Primeramente estamos muy agradecidos con este país, pero sentimos que hace falta las visas actuales que tenemos. Tenemos la visa profesional, la visa estudiante, la visa marraqués, la visa doméstica, la visa de empresa. Son visas muy cuesta arriba, un poco costosas y es muy difícil legalizarse. Cuando comprendemos que hay muchos venezolanos, que en Panamá hay más de 80.000 venezolanos y hace poco se legalizaron 25.000 venezolanos con el crisol de razas, pero creemos que para la situación que vive el país, Venezuela, fue algo muy, muy, muy inesperado. Fíjate, hablabas también de unos 80.000 venezolanos que están allá. ¿En qué situación están estos venezolanos en Panamá? Mira, aquí hay venezolanos pasando situaciones un poco fuertes actualmente, ya que, como te comentaba inicialmente, se les complica legalizarse. Hay gente que quiere trabajar, gente que quiere echar para adelante, como todas, pero no existe una visa que pueda, una visa como una visa humanitaria, que pueda ayudar a ese venezolano que está llegando de esa situación que está viviendo Venezuela actualmente. Claro, como te comento, hay muchos venezolanos aquí en Panamá, pero la actual situación de muchos venezolanos es un poco fuerte. ¿Y en qué situación están los 25.000 que han sido censados? Dice el gobierno que con estos 25.000 sí van a tener en las próximas horas una resolución a su situación migratoria. ¿Qué sabe de eso? Ok, estos 25.000 fueron los que agarraron cita. La cita es una cita que agarras por aquí por internet a la cuenta de migración y eso te permite legalizarse, llamado anteriormente crisol de razas, donde de una manera muy sencilla, sin mucho papeleo, te podías legalizar con $500. ¿No sabe cuánto va a costar la visa que en estos momentos, a partir del 1 de octubre, tendrán que sacar los venezolanos? Sí, es correcto. La visa costará un valor de $50 de Panamá en Venezuela. ¿Cómo hacen los venezolanos para poder pagar esos $50 con la situación grave también de escasez de divisas? Ok. Bueno, estas los $50 yo pienso que es, ¿sabes? Es pagable para los venezolanos, pero la que te comento, las visas que hay actualmente en el país no son muy costosas para los venezolanos que están aquí en Panamá. Teóscar, ¿cuál es el futuro entonces de la situación con los venezolanos en Panamá ahora que se les exige esta visa? Ok, bueno, los que están actualmente aquí, que están pueden ya el gobierno les da para poder sacar su cita. Los que están aquí actualmente, muchos están en el limbo, muchos no saben qué hacer, porque como te comento, hay muchos que también han pasado los 6 meses en Panamá y quedan en un estatus ilegal. Y hay muchas preguntas, ahorita hay muchas dudas, pero rectificamos lo que quisiéramos de verdad de parte del gobierno de Panamá, es una ayuda un poco más humanitaria, viendo la situación actual de muchos venezolanos aquí en Panamá, que son gente profesional, porque la mayoría de las profesiones están restringidas, gente que monta un negocio, emprendedores, estudiantes, parejas jóvenes afectados con esta situación. Fíjese, también importante preguntarle la visión que tienen los propios panameños de esta medida que ha decretado el presidente Juan Carlos Varela.
es correcto. Bueno, esto es una medida tomada más por el hay que aclarar la cosa, esta es una medida tomada por el gobierno, no por el pueblo panameño. Nosotros nos sentimos muy agradecidos con este país, nosotros tenemos 7 años aquí en Panamá, la página tiene 7 años trabajando en pro a los venezolanos y a los panameños, tratando de cultivar la unión entre ambos países. ¿Y ustedes creen que no existe ese rechazo en estos momentos a los venezolanos? Sí, sí existe, claro que sí, sí existe el rechazo al venezolano que está aquí en Panamá de parte de algunos nacionales. De hecho, nosotros mismos hemos sido también afectados por la cuenta, ha tenido ciertas amenazas y demandas por parte de algunos nacionales. Oscar, también ya para finalizar, quería concluir sabiendo si ustedes de una u otra forma van a darle un tipo de ayuda, de apoyo a esas personas que necesitan información para poder emigrar de forma legal a Panamá. Claro que sí, este mismo sábado estaremos en un seminario haciendo con varias cuentas de Instagram en varios países del mundo venezolanas, dentro de ellas en Uruguay, Chile, estudiando también otras opciones y otras vías para emigrar, aún más fáciles y los papeles más económicos. Ya. Bueno, muchas gracias, Teo Oscar. Gracias Gracias a a ti ti, por la atención. Gustavo. Fíjese, también Bendiciones. quería preguntarle algo. Por ejemplo, ¿hay otros países centroamericanos que tendrían la posibilidad de servir de vía para emigrar, que no sea Panamá? Claro que sí, es correcto. Costa Rica es un gran país también para emigrar. Actualmente también Guatemala, hay mucha gente en Guatemala ahorita migrando para Guatemala. Y Chile, Uruguay, Colombia, Perú, Ecuador, son países que están muy abiertos y muy solidarios a la situación actual de los mexicanos. ¿Y por qué creen ustedes que entonces el presidente tomó esta decisión en Panamá? ¿Sería una cortina de humo, una especie también, una especie de orden que hayan recibido de los Estados Unidos para frenar la migración de venezolanos? Entendemos que somos muchos venezolanos en Panamá. Hace poco se hizo un plebiscito y dos calles minadas, minadas calles, minadas de venezolanos. Pienso que a raíz de este y otro tipo de cosas, el gobierno ha tenido que tomar algunas medidas para cerrarlas, pero esperábamos una respuesta más solidaria a raíz de la situación que estamos viviendo actualmente. Muchas Lo que estamos. gracias, Teo Oscar. Muchas gracias a ti, Gustavo. Saludos de 24. Bendiciones. A la orden por acá. Así es, estaremos bien pendientes de Bendiciones. Y las agradecidos informaciones. con este país donde estamos viviendo. Verdad que cultivemos la unión, la tolerancia, el respeto para seguir en la vida creciendo. Así es. Teo Oscar Lisboa Gracias. de la organización Chamos en Panamá conversaba con nosotros sobre las reacciones de los propios venezolanos que viven en ese país y que ahora ven una serie de medidas migratorias que les exige, por ejemplo, visa para ingresar de forma legal a Panamá. Con esta información vamos a una pausa, pero enseguida regresamos con más de C24 Noticias.